Sucedió que mientras Cantinflas cosechaba éxito tras éxito, convirtiéndose en el rey de la comedia, Stanislao Chilinski-Bachansky, inconforme con los papeles secundarios durante varios años, su inconformidad llegaría el día en que conoció en 1940 con Manuel Palacios, conocido como Manolín. El dúo se conformó como Manolín y Chilinski, formado por estos dos grandes cómicos entre el año 1945 hasta su ocaso en 1977. Entró en la historia del cine latinoamericano. Manolín representaba a un tonto, mientras que Chilinski hacía el papel de listo, que se veía obligado a aguantar las bobadas de su amigo, Manolín. La frase favorita de Manolín era "fíjate, qué suave". Más tarde, dio nombre esa frase a una película protagonizada por el dúo. Chilinski fue un buen cantante. Tocaba muy bien la guitarra y el violín. Ambos grabarían un disco titulado Manolín y Chilinski, los excéntricos mundiales del cine. Algunas de las películas más famosas en las cuales actuó Manolín fueron Fíjate qué suave, Dos de la vida irada, Pobres pero sinvergüenzas y Las nenas del 7. Sería actor de doblaje para la televisión. Manolín partiría en el año 1977, producto de un cáncer. Así que si quieres saber más de cómo vivió Manolín, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y darle clic, clic, clic a la campanita. Plim, plim, plim. Para recibir notificaciones. Y así seguir viendo videos. Para recibir notificaciones de los próximos videos. Manuel Palacio Sierra, más conocido como Manolín, nacería un 25 de mayo de 1918, en plena revolución. Manolín iniciaría su carrera artística al ganar un concurso de aficionados en el año 1935, a la edad de 17 años. Al año siguiente formó el trío Alabama, que debutó en el teatro Politeama. Ese trío realizaría diversas giras por todo México, hasta que en 1940, año en el que el trío se disuelve. Pero casualmente, en aquel año 1940, se cruzaría con quien sería su compañero de trabajo más famoso, Stanislao Chilinski. Cansado de trabajar en teatro y de ambos vivir a la sombra de Cantinflas, se hacen muy buenos amigos Manolín y Chilinski y deciden empezar un nuevo proyecto. Deciden hacer entonces un dúo donde Manolín representaba a un menso, a un tonto, mientras que Stanislav Chilinski al tipo listo, bien peinado e inteligente. El dueto se hizo tan popular en películas como Fíjate qué suave, del 48, Dos de la vida irada, del 48 también,
Clásicos como Pobres pero sin vergüenzas del 49 le daría la vuelta al mundo. O Nosotros los Rateros del 49 también. Viví yo desde chiquillo en el 51. Ahí vienen Los Gorrones del 53. Las Nenas del 7. Pancho López. Pepito y los Robachicos del 58. Un Trío de Tres. Cuernos debajo de la cama del 69. Me Caíste del 75. Y La Mansión de las Siete Momias del 77. Sería la última aparición cinematográfica en la cual actuó Manolín. Precisamente por esos años, se encuentra de recuerdo donde sale Manolín. Sale rodeado de su familia, al lado de sus hijos y nietos, en una fotografía del año 1975. 2 años antes de que partiera. Quizá la película más recordada sería Viví Yo Desde Chiquillo, cuando los correteaba la vitola, y una cantidad de niños contrastó en Los Gorrones con Clavillazo. Manolín, aunque tenía una excelente voz y se destacó como cantante, su personaje recurrente de tonto, su voz siempre fue ligada a la niñez. Tenía una voz infantil y se le considera parte de la generación de cómicos que dio vida a la época de oro del cine mexicano y latinoamericano. Manolín, junto a su compañero Chinaski, llegaron a ser tan populares que incluso tuvieron una historieta llamado Manolín y Chinaski, los amos de la risa y la alegría. Sin embargo, el dúo Manolín y Chinaski solo filmaron películas hasta 1955. Como dúo, entonces, después del 55, prácticamente actuaría solo Manolín en películas como Pancho López del 57, en películas como Pepito y los Robachicos del 58, Un Trío de Tres del 60. Se llegó a decir que en un momento dado, cuando estaban en la cumbre, se separaron debido a los desacuerdos por pago. Uno decía que ganaba más que el otro y no estaba de acuerdo. En total, en el 76, haría su última película, estrenada al mundo en el 77, año en que partió. La película se llamó La Mansión de las Siete Momias, junto a la hermosa María Cardinal y Super San, el luchador. En marzo del año 77, más exactamente el 25 de marzo, partiría Manuel Palacios, Manolín, un tipo que trascendió de la carpa al teatro, del teatro a los escenarios como cantante al palenque, y de allí al cine. Prácticamente pasó todas las etapas. Sin duda alguna, uno de los mejores comediantes de la historia, Manuel Palacios Manolín. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y